Continuamos en el deportivo, en este caso vamos a hablar de básquetbol, porque Banda Norte ya cumplió el primer objetivo, la clasificación al torneo federal, pero claro, quiere seguir siendo protagonista, quiere lograr el tan ansiado título en la Liga Cordobesa y va a jugar el próximo fin de semana en condición de visitante ante el Ceibo. Tiene ventaja deportiva, claro está, el conjunto del Ceibo, pero estuvimos dialogando, estuvimos en el entrenamiento hace un ratito nada más con Franco Barjacoba, uno de los baluartes, uno de los experimentados que tiene el elenco que dirige Fernando Aguilar, que esto decía. La verdad que el objetivo está cumplido, nos planteamos eso hace varios meses y bueno, se nos dio, no sabemos bien la organización del torneo, pensamos que íbamos a tener que llegar a la fase siguiente, pero bueno, con esto que cambió en el transcurso del torneo, nos dio la posibilidad de ya estar en el federal, así que muy contento por eso. Bueno, y el básquetbol también, como la vida, revancha, porque se cruza en el camino el Ceibo, se juega aquella final, la posibilidad de sacarse una espina, me imagino. Sí, la verdad que el año pasado nos quedamos con esa sensación amarga de no haber logrado el título. Y bueno, linda la posibilidad que se vuelva a cruzar, nos volvamos a cruzar con ellos. Tenemos un equipo muy bueno, nosotros más versátil creo que el año pasado. Ellos con los mismos jugadores, entonces va a ser lindo encontrarnos de nuevo. Nos queda el sabor amargo, obvio, de no haber ganado esa final, pero bueno, a buscar la revancha. Bueno, recuerdo el comienzo de la temporada cuando decías Banda Norte va a ser protagonista y bueno, ya está entre esos protagonistas. Del otro lado, una llave también interesante, se vienen tres juegos duros de ambos lados, me parece. Sí, creo que han llegado los equipos que son candidatos, bien armados, la verdad que eso está bueno del torneo, que llegaron los que se lo merecían, de verdad. Entonces, nada, muy contento por estar en esta llave ya, medio definiendo el torneo. Vamos por todo, ya le comentaba un colega de ustedes que ya el objetivo principal era ascender y ya está. Entonces todo lo que venga ahora va a ser premio y merecimiento de este equipo, que creo que se merece cosas importantes. Bueno, ¿se juega más distendido ahora con el objetivo? No digo de que, a ver, no se tome con seriedad una semifinal, pero ¿se juega más distendido con el objetivo cumplido? Y creo que todos los partidos nos vamos a tomar con la seriedad que corresponde, pero bueno, sí, sabemos ya que tenemos el objetivo guardado, ya que el año que viene vamos a estar jugando otra categoría, que es lo que se merecía el club, hace mucho tiempo que venimos con esto. Sí, creo que lo vamos a tomar un poco más distendido, está bueno sacarse la presión ya de haber conseguido el ascenso y bueno, nada, ir por todo ahora. Bueno, decías y hablado de los objetivos y algo que se trazó, Banda Norte, que lleva más tiempo también, es con su gente lograr esta identidad, con el jugador del club y con muy poquitas caras foráneas, Banda Norte terminó logrando ese objetivo. Sí, creo que eso es fundamental. Creo que somos el único equipo, son dos equipos de toda esta liga provincial que tienen esa identidad, que son todos jugadores del club. Bueno, en este caso sacando a Jere, pero son todos jugadores que se han pasado, que se han jugado. Entonces creo que Banda Norte tiene eso, una identidad y una pertenencia única que hace que nos lleve a donde estamos. Bueno, decías que encontrabas ciertas diferencias respecto a aquel equipo que jugara la final con el Ceibo. ¿En qué notas ese Banda Norte que llegó a esta final con el Ceibo y este en particular? Nosotros ahora creo que somos un equipo un poco más maduro. Tenemos jugadores de referencia como son Juan Pablo Martínez, que nos viene a dar su toque de experiencia. Bueno, Leandro Barlacina, que también siempre aporta de lo madurez. Y bueno, el año pasado creo que tuvimos mucha falencia en eso, en no ser un equipo maduro, en no saber manejar los tiempos de juego. Y bueno, este año creo que podemos encontrar esa identidad de juego que nos lleva ahora a estar, bueno, nuevamente en una semifinal. Bueno, ¿qué les dice el Chueco? Imagino también más distendido después de haber logrado el pasaje con Ameguino al Federal. Sí, no, la verdad que la bajada de línea del Chueco siempre es la misma, de entrenarse todos los días firme para conseguir siempre algo más, no hay que conformarse, pero bien, se lo nota contento que ha logrado un objetivo que él también se lo planteó cuando llegó al club, entonces contento por él y por el equipo. Bueno, ¿cómo te imaginas el 2023 con el Federal aquí? Muy lindo, la verdad que tenemos camadas de chicos que, bueno, cambian la forma, el formato de torneo, son muchas plazas juveniles y bueno, tenemos muchos chicos del club que vienen haciendo las cosas bien, haciendo esfuerzo para poder estar, entonces contento por ello porque van a tener una posibilidad linda y bueno, los que tengan que quedar en el equipo, nada, feliz por ello porque creo que todos hicimos un esfuerzo muy grande para estar ahora acá y bueno, el torneo siguiente recorta un poco las plazas mayores, pero bueno, da la posibilidad que los chicos puedan jugar.